Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su día? Bien, gracias. Bien. Qué bueno, ya estamos a mitad de semana, unos dos pasitos de fin de semana, así es que ánimo. Porque me alegro que su día estuvo bien. ¿Y los demás? How was your day? Fine, thank you. Fine, thanks. Fine, okay, nice, perfect. Fine. Good to hear that. And yes, I've been checking, but yes, he estado viendo ya bastantes, están casi que al día con la plataforma, pero sí vi un par que me preocupa porque todavía no han avanzado mucho en los contenidos, pero bueno, espero que lo hagan. Recuérdense que tendrían que tener terminado hasta el midterm exam y la sección 4 como mínimo para esta semana. Y si se pueden adelantar, pues excelente. También vi que algunos por ahí ya tienen su certificado. Yo les recomiendo que lo revisen bien, que la fecha corresponda, ¿verdad? No, no, ya nos ha pasado que a veces les sale como de el año, no es el año que está en curso, sino que le sale como de un año anterior, o bueno, hay problemitas con la fecha. Así que revísenlo con tiempo para que si hay algo que corregir, se corrija pronto y con tiempo. Ok. Y creo que esos eran todos los anuncios que tenía. Y en honor a los que están a tiempo, vamos a comenzar ya la clase. Tenemos que estábamos ayer terminamos con el tema de los possessive adjectives, possessive pronouns. Esto es, lo terminamos con respecto a lo que está en la plataforma. Hicimos un par de ejercicios adicionales. Eso no quiere decir que ahí murió el tema, ¿verdad? Puede que hagamos un repaso más adelante, a ver cómo nos va con el tiempo. Y pues tenemos ahora la continuidad de este tema con la sección 4. Tenemos weather and seasons around the world. Quienes ya avanzaron en este tema me puede decir qué es weather. ¿Qué el es clima. Weather. Yes, excellent. Es el clima, weather. ¿Y seasons? Las estaciones. Se refiere a las estaciones o temporadas, seasons. Muy bien. Entonces vamos a ver el vocabulario relacionado a weather and seasons around the world. Dice alrededor del mundo, porque a veces nos sorprendemos con cómo es diferente en otras partes del mundo. Vamos a compartir el sonido. Acá está. Share sound. Vamos a ver. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay,
Let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Okay, so this is the vocabulary. And as you could see, it says weather and seasons are around the world. And let's see, we have it's spring in Brazil. So what is this spring? You remember? What is spring? Primavera. Primavera, excelente. That's it, primavera. It's spring in Brazil. ¿Cómo es la primavera en Brasil? Let's repeat, it's warm, it's very sunny. Okay, so now it says it's summer in South Korea. You remember what is summer? ¿Qué decía summer? ¿Qué es el summer? Verano. Verano, exacto. ¿Y cómo es el verano en South Korea? It says it's raining, it's hot and humid. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo es el verano en South Korea? Lluvioso. Es lluvioso. Caliente, caliente y húmedo. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo es el verano acá en El Salvador? How is the summer in El Salvador? It's hot. It's hot. Uh-huh. Ajá, ¿algo más? It's hot, ajá, and it's very sunny. Hace mucho sol en verano, ¿verdad? It's yes. Sunny. Yeah, it's sunny and hot. Okay, vamos a ver, it's fall in the U.S. What is fall? Do you remember? Otoño. Otoño. Y también se le llama autumn. Pueden verlo de ambas maneras, otoño. And autumn, otoño, fall, o como autumn también. So, son dos formas y significa lo mismo, se refiere al otoño. It says, it's cool, it's cloudy and windy. What is cool? Genial. Frío. Es frío, ajá. Cloudy, what is the meaning of cloudy? Ventoso. Nublado, nublado, cloudy. Y windy. Con viento. Ajá, mucho viento. Con mucho viento. Uh-huh. Entonces, cloudy, con nublado. And windy, con mucho viento. Now, it says, it's winter in Russia. You remember the meaning of winter? Invierno. Ajá. ¿Qué está sucediendo? Dice, it's snowing and it's very cold. Con mucha nieve y es muy helado. Está nevando. Está ajá. Nevando. It's snowing and it's very cold. Ok. Very good. Luego vimos que también el tema va con una conversación. Pero creo que está en la página donde estábamos. Ok, aquí está la conversación y también la tienen en el PowerPoint que les mandé de la clase. Ok, listen and practice. Vamos a ver, vamos a escuchar una vez más. Pueden escuchar, ir viendo, leyendo y luego me dicen si hay alguna palabra que quieran saber el significado. Quiero ver si sigo compartiendo audio. Sí. Okay. Page 25, Exercise 8, Conversation. It's really cold. Listen and practice.
Oh, no. What's the matter? It's snowing. And it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home, too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Ok, preguntas con respecto al vocabulario. Snowing, ¿qué significa snowing? Snowing, creo que se pronuncia. Snowing, a ver, ¿quién recuerda? ¿Qué significa? Nevando. Nevando, ya, yeah, cuando está nevando dicen it's snowing. Good. It's snowing, está nevando. ¿Algo otra pregunta? Warm, dice, it's very warm. It's very warm. Warm es cálido. Cálido. Donde dice, what's the matter? Matter. Matter es problema. Oh. Uh-huh. What's the matter? Uh-huh. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está mal? What's the matter? Any other question? And they said, but my coat isn't very warm. Well or warm? Warm. Warm. Well. Warm. Warm. Well. Ya vamos a ir para allá. Okay, so si se fijan, ¿verdad? Vamos con los temas. Ya vimos el vocabulario de la ropa. Y mucho de lo que vimos en el vocabulario de la ropa está acá en esta conversación. Y también las condiciones, ¿verdad? El clima. Está hablando de cómo es el... Incluso del suéter, del abrigo. Le dice, but my coat isn't very warm. So, mi abrigo no es muy cálido. Ok, so vamos a escucharle. Voy a poner tres veces la conversación para que practiquen bastante con estas palabritas nuevas, con este vocabulario nuevo. Pueden repetir en casa, como les lo hemos estado haciendo muy bien. No se escucha desorden, no se escuchan interferencias. Cuando lo hacemos en casa solito, sin el micrófono abierto. Yo también voy a apagar el mío porque sé que mi ventilador interrumpe. Entonces, lo voy a ir pausando. Traten de entonar, ¿verdad? Por ejemplo, oh no, como si usted está actuando, está en el personaje. Que no les dé pena. Lo voy a ir pausando, dándoles tiempo de que repitan. Page 25, Exercise 8, Conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing. And it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home, too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm. And I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, importante. Matter, es como con R, matter. What's the matter?
Y otra cosa acá, donde está esa pregunta, vean y se fijan, se como que une, what about? What about? What about your scarf? Teacher, al yes? Igual que en la última, se escucha como que dice, got a idea. Good idea, good, como que se escucha con una R. Y, muy bien, gracias, porque esa palabrita a veces se nos cruza con el español y la pronunciamos como idea, good idea, porque se nos mete el español. Importante, good idea, idea, idea. Estamos en inglés, so it's idea, good idea. Muy bien. Vamos a practicar una vez, dos veces más. Ya no interrumpo. Page 25, Exercise 8, Conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home, too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Page 25, Exercise 8, Conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing, and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home, too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, ahora voy a abrir los breakout rooms para que puedan practicar la conversación en grupos.
It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat is very warm and I am not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay. Muy bien. No. ¿Habrá alguien más por ahí para practicar con él? Creo que somos cinco. Falta Erika. Y si no, pues le hago compañía. Pues, ¿sí? Hello, yo acabo de practicar. Ok. Ah, sí, cierto. José Vega, Anayansi y Walter Urrutia. ¿Alguien de ustedes dos está por aquí? Yo soy José Vega. Ok. Yo soy José Vega. Okay. Entonces comienza y yo voy a seguir siendo Yuli, porque no contesta a nosotros. Vaya, está bien. Vaya. Okay. Empiezo. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's winding, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarves? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat is in very warm. And I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay. Okay, practico yo con Julie. Alguien que me acompañe con Pete. Ah, perfecto. Yo soy Pete o Pat, no sé cómo. Oh, no. What the matter? It's snowing and it's windy, so it is really cold. Are you wearing your gloves? No, I am not. They are at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Mm-hmm. Okay. Vaya, alguien que me acompañe, yo quiero ser Yuli. Yeah, okay. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your glove? No, I'm not. They are at home. What about your scarf? Home too. Well, you're wearing your coat. But my coat is very warm and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay. ¿Y el demás compañero? No creo que no estamos. Hola, yo sí. Ok. Hola, Walter. Por ahí hola, también hola. Se asomó Yancy. Hola. Vaya, ustedes dos entonces. Bueno. Okay. Yo soy Pat. Ok. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cool. Are you wearing your gloves? No, I am not. They're at home. What about your scarf?
It's I am home too. Well, you're wearing your coat. But my coat is very warm and I am not wearing the boots. Let's take a taxi. Good idea. Very nice. You did it awesome. Muy bien. Ahí van despacito, pero bien. No sé por qué les da pena. Ya quítense esa pena. Practiquen. Acuérdense okay. Que ya solo nos quedan dos, bueno, una semana y media. Sí. Así que aprovechen. Luego no tienen con quién practicar. Ok. Comienzo, no sé quién, Julie. Yo. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's windy. So is it really cold? Are you wearing your gloves? No, I am not. They're at home. What about your scarf? It's at home, too. Well, you are wearing your coat. But my coat isn't very warm. And I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Muy yo puedo bien. Ser Pat ahora. Ajá. Que yo lo acompaño con Julie. Okay. Acuérdense decir take. Take. Que suene la ca. Take. Let's take a taxi. Take a. Take a taxi. Let's take a taxi. Mm-hmm. Take a taxi. Ajá. Let's oh, take no. a taxi. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm. And I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Muy bien. ¿Faltará alguien más? ¿Tienen chance para una más? Yo. Ok. ¿Quién me acompaña? Ok. Yo. Vale. Comienzo yo. Comienzo. Vale. Oh, no. What's the matter? It's snowing. And it's windy, so it's really cool. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you are wearing your coat. But my coat.
Ok, ahora sí ya están todos y todas de regreso. Y pues qué bueno, estuve escuchando ahí un par de grupos practicar y lo hicieron muy bien. Otra buena señal es que no salieron corriendo para la sección principal. Se quedaron esperando que terminara el tiempo, así que me imagino que aprovecharon hasta el último momento. Entonces, vamos a seguir con lo que es Present Continuous. Tenemos un video en la plataforma que es sobre el presente continuo, que pues me imagino que ya algunos, si no es que la mayoría, ya lo vieron. ¿Para qué sirve el presente continuo? ¿Qué expresamos con ello? Lo que estamos haciendo. Ok, lo que estamos haciendo. Lo que está sucediendo en el momento, ¿verdad? De en el momento que estamos hablando, ¿qué es lo que está pasando? So, para acciones en progreso en el momento que estamos hablando. Para eso nos sirve el presente continuo y tiene pues su estructura. Siempre nos acompaña del verbo be. ¿Y qué es otra característica del present continuous? El ING. El ING, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces vamos a ir para allá y a veces, bueno, este tema sí es de mucha práctica. Estoy viendo que, bueno, algunos están teniendo problemas de conexión. Y veo otro. Ok, bueno, espero que se puedan unir luego, ha de estar lloviendo. Entonces sí, esto es de mucha práctica porque aunque sabemos de que se compone del verbo to be, am, is, are y luego tiene que ir un verbo principal con ing o a veces se olvidan poner una cosa ya sea el verbo to be o el otro verbo el principal con ing. Pero bueno, eso es con práctica. Vamos a ver el video de la plataforma y luego pues vamos a discutir y practicar el tema. Como ven, ya vamos a terminar la sección 4 y a empezar la 5 mañana quizás. Veamos. Okay. Subject plus the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class. Right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes, okay? I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart.
they are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that'll be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side, and but, are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and co-workers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. Bueno, gracias, porque estaban reportando por ahí que tal y como les dije, ¿verdad? Los certificados, bueno, hay una compañera que ya reportó por acá que le sale del año pasado, como les comentaba, ¿verdad? Entonces, revisen y repórtenlo a la personal de administración. Ellos están en el chat. Es Jason, David y Elena. Ellos pueden ayudar a corregir ese error. Con ellos tienen que reportar para que ellos les corrijan el certificado. Pero pues qué bueno que ya nos fijamos, ¿verdad? Bueno, hablamos del present continuous y cómo se forma. En el video, acuérdense que siempre va a ir una forma del verbo to be dependiendo del sujeto de quién estamos hablando. Por ejemplo, si voy a hablar de algo que estoy haciendo yo, entonces voy a decir I am. Si eres tú, ¿qué va con you? Are. You are. Ajá, excelente. Si es he is. Ajá, she. It is. Luego tendremos we are. They are. Mm-hmm. Y bueno, por ahí se puede repetir el you, porque acuérdense que you tiene dos significados, significa tú o significa ustedes. Entonces, siempre va a ir el sujeto para hacer oraciones, así como lo estamos viendo, sujeto. Dependiendo del sujeto, vamos a agregar el verbo be, quiere decir am, is, o are, dependiendo del caso, ¿verdad? Más el verbo principal al cual le vamos a agregar ing y el complemento de la oración. El sujeto puede ser el pronombre o puede ser el nombre de la persona. Si en vez de usar el pronombre she, yo quiero usar el nombre, por ejemplo, puedo decir Erika. Erika, entonces, ¿qué forma del verbo be sigue? Is. Erika is. ¿Qué está haciendo Erika? Poniendo atención.
Erika is paying attention. Attention. Okay, Erika is paying attention. Si yo digo, yo estoy escribiendo, ¿cómo lo diríamos en inglés? I am writing. Uh-huh. Si quiero decir, José está cocinando. ¿Cómo sería? José is cooking. Muy bien. Y ahí pues ustedes pueden ir agregando un, digamos, un complemento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puedo decir, I am writing my homework. Estoy escribiendo mi tarea. José está cocinando pollo. José is cooking chicken. ¿Ok? Y así es como van las oraciones. Oraciones afirmativas. Para negativas es bien fácil. Solo se pone not después del verbo to be. Aquí agregaríamos not. Not. Ok. Agregaríamos not para hacer una oración negativa. Por ejemplo, si yo quiero decir que Erika no está poniendo atención, Erika is not paying attention. Es solo un ejemplo. Erika is not paying attention. Se fijan, está fácil, solo es práctica. Erika is not paying attention. Para hacer preguntas es fácil. Solo van a poner primero el verbo to be y después el sujeto. Si yo quiero preguntar, dígame. Como se veía en el video, no sé si me voy a saltar, si usted lo iba a explicar más adelante. Pero en este caso, si él está haciendo dos actividades, o sea, está haciendo dos cosas a la vez, digamos. En este caso, José is cooking, y ahí mencionaba el it o el pero, ¿verdad? Que era about y el and, ¿verdad? Entonces, en este caso, siempre vaya el verbo con el ing. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, José is cooking and watching tendría que ser ahí, ¿verdad? Television, uh-huh. Por decir algo. Uh-huh. Exacto. Ah, okay. Como les repetía, ¿verdad? Para la pregunta es fácil, una yes no question. Yo quiero saber, pues, ¿está José cocinando? ¿Is José cooking? Y para responder es simple, como ya hemos practicado anteriormente. Yes, he is. Y ahí le pueden poner cooking, ¿verdad? Yes, he is cooking, por ejemplo. Yes, he is. ¿Lo puede dejar hasta ahí? Porque ya sabemos que estamos hablando. Ya en la pregunta dijo la acción, ¿verdad? Is Jose cooking? Yes, he is. Well, you can say, yes, he is cooking chicken. And give more information. Y con lo que la compañera decía, podemos agregar información con poniendo and. And es para agregar. Vaya, si yo quiero decir, así como dijo la compañera, José is cooking and, el and es para añadir información. And watching, y sí, va a ir siempre con ing. And watching TV es multitask, puede hacer muchas cosas a la vez. José is cooking and watching TV. Ahora bien, la conjunción, la conjunción but es para agregar una idea contrastante, una idea de contraste, como algo opuesto, por decirlo así. Es como decir pero, y ya agregamos la otra idea contrastante. Por ejemplo, podemos decir, it's
hablamos del clima y decimos que está, it's hot, ok, está caliente, pero está haciendo viento. But it's windy. Mm-hmm. It's hot, but it's windy. Okay. O podemos decir, I am okay, I am listening, but I'm not practicing. Estoy escuchando, pero no estoy practicando. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Cómo sienten el tema? Comprensible. Muy bien, comprensible. Esto es como para introducción a lo que van a ver en la sección 5. En la sección 5 ya va siempre este tema, pero vamos a ir un poquito a practicar más. Ahorita solo vieron en el video las oraciones, pero vamos a ver también cómo hacer las oraciones afirmativas, negativas, preguntas, yes, no questions, las information questions y etcétera. Y también las reglas de spelling. Veo que alguien levantó la manita por ahí y es Elizabeth, dígame. En este caso, donde explicaba dónde va la acción opuesta, siempre tiene que ir completo el I am. O sea, en este caso puso I am y luego puso but y luego I am. Siempre se tiene que poner en este caso el sujeto, ¿verdad? En este caso. En este caso sí, porque estamos hablando de dos ideas, por lo tanto hacemos dos oraciones. Y cada oración debe de constar de sujeto, verbo y complemento. Por eso. Muy bueno, muy buena pregunta. Porque hay otro en el que el but tiene otra función. Es como, es función contraria a lo que acabamos de explicar, pero no los quiero confundir. Y en ese caso es como, no lo voy a confundir. Eso se ve bien avanzado. Pero ahorita en este caso que estamos introduciendo dos ideas, dos oraciones tienen que ir completas con sujeto y verbo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? No. Ok, esto también tiene sus reglas de spelling. No es que solo voy a poner ing a todos los verbos, vea. Sino que si se fijan, hay verbos que en los cuales hay que duplicar la última consonante. Para los que ya llegaron a los ejercicios de la sección 5, se habrán dado cuenta que, por ejemplo, el verbo swim, ¿cómo es con el, no solo le pongo ing, ¿verdad? Sino que hago algo adicional. Duplico la m. Ajá, se duplica la M. Entonces, swimming con doble M. Ok, ahí en otros casos, bueno, veamos esto. El verbo take. No se hace eso. No, entonces los verbos que terminan con E, se elimina la E y se agrega ing. Take, taking. Y este, bueno, también está con los que terminan en Y, hay dos reglas diferentes. Las reglas las vamos a estudiar tal vez mañana y vamos a ver ya la sección 5, pero ahorita no los no me voy a adelantar más ya con esto.
Y esto es práctica, no es que se espera que estén memorizándose todas las reglas, ¿verdad? Decir, ah, no, ahorita me voy a memorizar que cuando un verbo termina con E, tengo que eliminar la E y agregar a ING. No, esto es con práctica. Entre más usted las practique, se le van quedando sin necesidad de que se siente por ahí a memorizar y a torturarse la mente. Eso no es necesario. Es práctica. Entre más lo practiquen, ahí se le va quedando. Bueno, aquí en la presentación tienen esta present continuous y es lo que ya les explicaba en el cartelito. Bueno, tenemos cómo se forman las oraciones, que ya lo dijimos. En speaking se usa el contraction, se usan las formas cortas. Y las conjunction and dijimos que es para agregar información. But es para agregar una idea de contraste o contraria. Y el so es como para, es como decir así que o por lo tanto. El so va antes de introducir una, digámoslo así, consecuencia, ¿verdad? En este caso dice it's windy, so it's very cold. Es como decir está haciendo viento. Por lo tanto, o así que está bien helado. ¿Estamos claros hasta ahí? Yes. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver este ejercicio y vamos a completar las oraciones. Viendo los dibujitos, vamos a ir completando acá usando present continuous. Puede ser afirmativo o negativo. Y estas son solamente afirmativo o negativo. No hay preguntas. Les voy a dar tiempito para que las completen y luego las chequeamos.
Vamos a revisar las respuestas de este ejercicio. Vamos a hacerlo más pequeño. Ok, aquí este cuadrito sí ya no lo puedo hacer más grande, pero bueno, vamos a ver la primera. En la primera conversación decía, my name is Claire, I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. Estaba el but, entonces... not in a negative idea. Okay. Y la ilustración también, ¿verdad? Nos dice que no estaba usando su abrigo para la lluvia. But I'm not wearing a raincoat. Luego tenemos la siguiente. Number two, it's very hot today. Toshi and Noriko are, estamos hablando de dos personas, entonces are wearing shorts and shirts. It's really sunny, so they are wearing sunglasses. Number three, Phil is wearing a suit today. He's wearing pants and a jacket. He's wearing a light blue shirt, but he isn't wearing a tie. In number four, it's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She's wearing gloves and a hat. She isn't wearing boots. She's wearing sneakers. Ok, y con eso terminamos. ¿Cómo les salieron las respuestas? ¿Estaban bien? Dos malas. Solo dos malas. Ok, y ya vimos por qué estaban malas, ya comprendimos. Yes. Ok, excelente. Eso es lo importante. Entonces, oh, muy buen trabajo. Vamos a dejar hasta acá. ¿Hola? Y en el caso de usar, pudiera... Bueno, yo lo estaba colocando como using. No sé si era correcto, porque ahí utilizan la palabra... Lo mismo sí. Quería preguntar yo, la palabra using. Excelente. Fíjense que cuando se trata de algo que uno lleva puesto... No se utiliza el verbo use, sino que wear. Estoy vistiendo o llevo puesto. Entonces el verbo es wear. De ahí, si usted dice usar una computadora, is use a computer, usar un celular, use a cell phone, para todo. Pero cuando es algo que usted lleva puesto, es wear. El verbo es wear. El using sería como para manipular. Yes. Mm-hmm. Ok, gracias. Excelente, gracias. Muy buena pregunta y qué bueno que salieron de la duda, que no les dé pena, siempre pregunten. Ok, ¿algo más antes que nos vayamos? Ok, so see you tomorrow, sleep well. Bye, see you tomorrow. Bye, bye. 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 See you tomorrow.